Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kona y esto es Ideal Central End. Pues bueno, hoy toca la build de Kechin. Ya que las encuestas ganaron por mucho, dije pues vamos a hacerla de una vez, ¿cómo de que no? Y pues nada. Y pues bueno, ya saben que antes de comenzar, denle like, suscríbanse, compártanlo y demás, ¿no? Y pues nada chicos y chicas, comencemos. Ok, vamos a empezar con los atributos de Kechin. Aquí en esta sección, pues más que nada aquí los materiales que te piden, pues ya saben que aquí están los fragmentos morados, esta trifuerza que se llama Prisma del Relámpago, Cor Lápiz, Megafloras, bueno, Néctar Brillante que vienen de las Megafloras. Y pues eso sería todo en total, ¿no? Recuerden que el total de todo este conjunto son 168 piezas, entonces pues vamos a dejarlo así. Solo por si acaso, vamos a decir que dónde se consiguen los cristales. Aquí con el Hipóstasis Electro. Ya muchos ya lo sabemos, pero igual el que no sepa, pues aquí se consiguen las dos piezas, ¿no? En cuanto al Core Lápiz, pues ahí sí, pues vienen en toda la sección de IUE y así, ¿no? Ya próximamente voy a empezar a hacer recolección de cada tipo de material, pues para que ahí les dejé la guía para que no estén batallando, ¿no? Pero en cuanto a las megafloras, pues vamos a irnos para acá, al manual de aventurero. Y aquí en el manual de aventurero ya saben que en la sección de jefes nos vamos aquí hasta acá abajo. Y aquí, ¿no? Megafloras. Tú le das en seguir y automáticamente nos va a aparecer en el mapa donde hay megafloras. Una vez que las mates, se va a cambiar de lugar y así sucesivamente hasta que se acabe en ese día, ¿no? Ok, y ahora vamos a avanzar con la sección de armas. Vamos para acá. Galería, archivo. Pues bueno, aquí en equipamiento vamos a ver todas las armas que hay, las posibilidades que puede haber. Aquí lo vamos a filtrar en este caso a lo que es espada ligera. Filtremos. Ok, estas son todas las espadas que hay. Y ejemplo, hoy vamos a hablar de las mejores opciones para Kechin. La mejor opción es esta que es cortador de jade. No me aparece la imagen pues porque no la tengo, ¿no? Pero la mejor opción es el cortador de jade. Luego aquí vamos con la espada negra. Esta se consigue en el pase de batalla únicamente por el momento. Esta es la mejor que yo diría, que es para 4 estrellas. Ya si tú no tienes alguna otra, pues te podrías ir aquí por la de, ¿cómo se llama? La flauta. La flauta es una buena opción. Esta se consigue en Gachapón, pero es un poco más fácil de conseguir, ya que es de 4 estrellas, ¿no? La Favonia también me gustó. Más que nada porque incrementa el ataque por los ataques y daños cargados. Y eso pues Kechin lo hacen bastante. Entonces, si no tuvieras aquí el cortador de jade, aquí la Favonia también me gustó mucho. Solo es mi opinión, ¿no? Está la espada negra, ya dije, la flauta. Y en el caso de que se pudiera, la espada larga del peñasco. También esa está bastante curiosa. Porque pues tiene igual, ¿no? El ataque, incrementa el ataque. El daño cargado, más que nada, pues ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada lo que hace. Bueno, en el caso de que ustedes quisieran escoger el arma que es la de espada larga del peñasco, esta se me hace muy cool. Dado que, ejemplo, olvidé mencionarlo, pero Kechin escala con daño crítico, ¿no? Entonces, la espada del peñasco te da aumento de daño crítico. Y aparte de eso, esta espada al derrotar a un enemigo, el ataque incrementa en 12% y así gradualmente, ¿no? Hasta que la vayas refinando, puede llegar hasta 24%,
Pero pues sí está cool, ¿no? O sea, cada vez que mata a un enemigo aumenta el ataque incrementa, ¿no? En este caso, antes de irnos con los artefactos, ahí yo creo que todos tus ítems tal vez tendrías que ponerlos en probabilidad de crítico, ya que como es como Ketching escala daño crítico y esta espada también, a lo mejor vas a tener un daño crítico muy elevado, entonces hay que subir la probabilidad para que se balancee, ¿no? Este es el único caso en la espada del peñasco, ¿no? Porque ya que hablemos de los artefactos, van a ver que ahí van a haber variaciones con las demás espadas, ¿no? Este es únicamente con la espada del peñasco, que a mí me gustó también. Ok, antes que nada, me gustaría decir que, pues, agregarle que Ketching, como ya mencioné en la sección de armas, escala con daño crítico, ¿ok? Entonces hay que tener mucho en cuenta que le vamos a poner en los artefactos. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a ir a los artefactos. Ya saben que yo les doy una guía de early y una guía de late. Entonces, pues vamos a irnos primero con la guía early. Pam, 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 pam. Pues bueno, aquí Ketching, la verdad es, a mí sí me gustaría que tuviera este conjunto del artista marcial, ya que esta pues lo que hace es que te aumenta el daño de ataque normal y el ataque cargado, y pues como les digo, Ketching lo spamea mucho, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es que a mí yo creo que lo que más me gustaría, a lo mejor podría ser, bueno, podrían ser de dos, o dos de artista marcial o dos de corazón del viajero. Porque aquí aumenta el ataque en 18% y la verdad a mí se me hace pues bastante bien. O igual si quisieran, tal vez incluso podrían hasta tener dos del viajero. Bueno, los cuatro, perdón. Porque pues aumenta la probabilidad de crítico de los ataques cargados. Y pues aumenta la probabilidad de crítico de los ataques cargados. Y aumenta en un 30%. Y más aparte el 18% de ataque, ¿no? Y pues bueno, esa vendría siendo la sección de Early. ¿Qué atributos específicos pues le vamos a poner? Serían los mismos que los que vamos a presentar a continuación. Aquí Ketching, hay varias maneras de armarla. Pero yo les voy a mostrar la mía. Esa es la que más me ha gustado por el momento. Aunque igual tengo mis dudas si el set del domador de truenos en 4 está mucho mejor que el que tengo actualmente. La verdad es que no recuerdo si llego a ponerle otros artefactos y hace más daño, pues me voy a asegurar de hacer pues una rebuild de Ketching, ¿no? Que ya de hecho, ya casi que termine con los personajes, ya voy a comenzar a hacer rebuilds de personajes, ya que estoy viendo que algunos personajes están más fuertes a como anterior los tenía, ¿no? Pues bueno, en este caso vamos a quedarnos con lo que estamos viendo aquí. Y pues bueno, aquí Ketching, la flor no importa porque es la que está sobrando, ¿no? Lo que en realidad le puse fue el set de gladiador y el set de furia del trueno, que es que esto nos aumenta 15% el daño electro y un 18% el ataque, ¿no? Entonces aquí pues no importa lo que es la flor, la pluma, nomás con que sea de ese set. Aquí lo que vendría siendo el reloj. Aquí pues yo creo que sí vendría siendo lo que es el ataque. Aquí pues sería un bono de daño electro. Y aquí finalmente pues le puse daño crítico, ¿no? Pero como les avisé con la espada del peñasco, aquí podría variar, ¿no? Aquí siempre el casco vamos a definirlo si es daño o probabilidad, viendo los atributos, ¿no? Siempre que esté por la mitad o más o menos acercado, ¿no? Aquí ejemplo, yo tengo aquí a Ketching con 45% de probabilidad y el daño crítico lo tengo en 156. Más que nada por el casco. Si lo doblo, pues sería 90%. Pero pues ya cuando la probabilidad está en 45, casi 50, ya en realidad no importa mucho pues que se eleve tanto, ¿no? Pero de igual manera, pues yo sí lo tengo, la probabilidad en 45, el daño en 156. Y pues nada. Pues bueno, aquí más que nada, les digo que yo planeo a lo mejor buildearla más electro. Técnicamente, pues estas constelaciones, más que nada, si la vas a
buildear, o sea, si vas a volver a tirar por ella o si ya tienes varias constelaciones con Kheching. Yo diría que si ya tienes una constelación con Kheching, es mi opinión, pero yo creo que lo mejor sería que ya empezaras a buildearla full electro. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a mencionar, ¿no? Ya si aún no tienes ninguna constelación, pues te puedes ir mitad daño físico, mitad electro o mitad gladiador ataque, mitad electro. Pero vamos a ver, si tienes ya a lo mejor más de tres constelaciones o varias, o más de una, y ya te convendría hacer la electro. ¿Por qué? Vamos a comenzar. Pues bueno, aquí la primera constelación de Kheching, que a mí me gusta bastante, es que al usar retorno estelar, mientras esté presente una cuña de relámpago, que es el Shuriken, va a infligir un 50% de su ataque. Más que nada, lo que quiere decir es que la fuerza tenedora técnicamente lo que hace es que al lanzarte un Shuriken, ahora ya le estás infligiendo ese daño con el Shuriken. Y pues ya sabemos que cuando ya te teletransportas, pues ya haces el daño, ¿no? Pero ahora, pues ya cuando lanzas el Shuriken, pues ya haces un daño inicial, ¿no? Y pues bueno, aquí está impuestos desorbitantes, que pues técnicamente cuando haces ataques normales o cargados, que son a los enemigos afectados por electro, hay un 50% de probabilidad de crear partículas elementales. Entonces pues te conviene casi siempre estar spameando pues electro, ¿no? Porque aquí vas a estar recargando muy rápido la ulti y demás, y pues vas a hacer mucho daño, ¿no? Y pues bueno, aquí está la reforma anticipada, que pues técnicamente la ulti pues la aumenta en más 3, ¿no? El nivel de talento. Luego aquí tenemos sintonización, que técnicamente lo que hace es que cuando Kheching causa una reacción elemental con electro, el ataque aumenta en un 25%. Entonces técnicamente aquí ya estamos viendo que vilmente Kheching, aquí la tienes que empezar a armar ya full electro, ¿no? Porque es lo que más te conviene. Y bueno, lo que es viajeras, pues más, técnicamente la habilidad elemental la aumenta en más 3, que pues es lo normal. Y pues bueno, aquí tenemos la última constelación, que es Estrella Tenaz, que básicamente esta dice que al hacer un ataque normal o cargado o una habilidad elemental o la ulti, Kheching obtiene un 6% de bono de daño electro, o sea, más daño electro. Esto lo hace por 8 segundos. Aquí dice que los efectos activados pues son independientes uno de otros. Pues yo todavía no tengo una Kheching pues constelación 6, pero pues a lo que yo entiendo es que pues por hacer un ataque normal o cargado, la vida elemental, la definitiva, pues le va a dar el 6% de buen daño electro. Pero yo creo que más que nada pues se la está haciendo pues un ataque y ya obtienes ese bono, sacan 8 segundos. Si haces algo diferente, se obtiene otro bono y así, ¿no? Y otro bono y otro bono y otro bono. Y yo creo que así es como va a ser. Porque aquí dice que pues son independientes. Entonces, pues no sé. Otros dicen que pues si hicieras todos estos, pues todos estos se acumulan en 8 segundos. Que pues en teoría pues sería 24% de bono de daño electro. Pero pues no sé, ahí ya lo dejo a su criterio. Pero pues la verdad es que aquí ya estamos viendo que con las constelaciones, Kheching fue diseñada para que hicieran bono de daño electro. Les digo, si por el momento no tiene ninguna constelación, no hay problema que la tengan en modo daño físico o mitad de físico, mitad electro, mitad ataque, mitad electro, realmente no importa. Pero ejemplo, aquí yo ya que tengo una constelación, ya me haría pensarla un poco, ¿no? En si la quiero ya empezar a boldear más electro que nada, ¿no? Que pues también el daño electro, pues la verdad es que es un daño bastante bien lo que hace, ¿no? Y pues bueno, aquí empezamos ya con los talentos. Vamos a hacer una serie de demostraciones. Aquí está el ataque normal, que se le llama estilo Yunlai. Y vamos a verlo. Aquí está. Este es el ataque. Vámonos aquí. Más en el centro. Y pues bueno, voy a hacer una demostración de todos los ataques como son. Y hace ataques dobles y así, ¿no? Una manera que yo a mí me gusta en hacer combate con Kheching, que es los ataques cargados. Es que Kheching, pues lo normal es que cuando haces estos tipos de ataques, cuando vuela y hace este último dash, se pierde mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues ya sabe, ¿no? Lo normal es tirar el Shuriken,
teletransportarnos y empezar a atacar, ¿no? Y aquí lo que yo hago es que aquí hago esto. Yo hago los ataques normales y cuando gira me muevo, o sea, hago un clic para, o sea, anular el ataque. Y en vez de hacer toda la vuelta, hago el ataque cargado, ¿no? Porque como les digo, el último ataque los hace volar muy lejos. Entonces aquí el enemigo, el enemigo que tienes ubicado, pues se pierde, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de combate de Kenshin, a lo personal, a mí como me gusta, es hacer estos ataques, te mueves y luego haces el ataque cargado. Ataque, golpe, te mueves, ataque, cargado. Y así es como el estilo de combate de Kenshin que a mí me gusta hacer. Pues ya vieron, ¿no? Que luego pasamos a los talentos, que es retorno estelar, que pues inflige daño electro. Si tú automáticamente le picas al botón, que es la habilidad, la habilidad elemental, pues simplemente va a buscar al objetivo y le vuelves a picar para atacarlo, ¿no? Pero de igual manera, y luego pues obviamente lo que hace es que embulle la espada, ¿no? Aquí como logran ver, la espada se embulle electro, entonces ya comienzas a hacer daño electro, ¿no? Ya si quieres personalizarlo, el eje está prestado a la habilidad definitiva, tú puedes ubicar dónde quieres a qué personaje quieres lanzárselo, pero la verdad a mí no se me hace muy efectiva. Más que nada si quieres como escalar montañas, ahí pues sí, ¿no? Pero en lo personal, para objetivos, es mejor solo lanzarla y ya. Y pues bueno, aquí como estamos viendo, como les dije, se embulle la espada, ¿no? Ok, y pues bueno, aquí en los talentos, aquí estamos viendo lo que es el paseo celestial, que ya vendría siendo pues la última habilidad. Y pues técnicamente lo que hace es una serie de relámpagos. Pongan atención, porque pues ya lo cargué pues nomás para una vez. Es que tú puedes dejar que la ulti se haga toda sola, pero hay un lapso en el que Kenshin sigue haciendo el relámpago y ya está en el piso, sentada. Entonces pues tú puedes aprovechar ese tiempo para que se siga afectando el relámpago y tú sigues atacando, ¿no? Y pues eso es lo que voy a hacer. Pero pues si tú vilmente dejas que fluya toda la habilidad definitiva, puedes seguir, puedes dejar que Kenshin haga todo el traslado de relámpago, ¿no? Y pues bueno, aquí vamos a verlo. Miren, aquí tengo todo el relámpago. Aquí ven. Pues no sé si alcanzaron a notarlo, pero ahí hubo un punto en el que Kenshin ya estaba en el piso y la habilidad definitiva pues todavía seguía haciéndose, ¿no? Y pues bueno, ahora pasamos con las pasivas. Que pues aquí tenemos pues una que es Penitencia del Trueno. Que pues esta, al utilizar el retorno estelar mientras estás presente en la cuña de relámpago, Kenshin se imbuye pues del elemento electro durante 5 segundos, que pues es lo que ya hemos estado viendo, que es lo que les decía. Luego aquí está el otro talento pasivo, que se llama Dignidad Aristocrática, que pues bueno, esta al utilizar el paseo celestial, que pues es la ulti, pues la probabilidad de crítico y la recarga de energía de Kenshin aumentan en un 15%, ¿no? Entonces con usar la ulti, Kenshin pues ya recarga más rápido todavía las partículas y aparte aumenta la probabilidad de crítico, ¿no? Ok, y luego aquí está pues el último talento pasivo, que pues la verdad a mí sí me gusta, pero pues es normal. Que pues más que nada es que reduce en un 25% el tiempo necesario para completar una expedición de Li Yue, ¿no? Que pues básicamente pues vas a hacer las expediciones un poco más rápido. Y pues bueno, ya para finalizar, pues voy a mostrarles la composición de equipos que se pueden llevar. Que pues más que nada aquí estamos viendo que pues estamos haciendo pues superconductor, ¿no? Que aquí pues en este caso pues está Kenshin, Seonggyun. Seonggyun yo técnicamente lo uso como support en este caso. Pues aquí estamos viendo a Fischl, que es otro electro. Que esto hace que pues recargue más rápido la energía de Kenshin. Y pues aquí tenemos a Yona, que es otra crío. Entonces también nos ayuda con la consonancia de crío y electro completamente. Y pues más que nada, pues aquí tenemos a Yona pues como la healer, ¿no? Y pues hace escudo y pues se me hace bastante bien. Esto más que nada es porque muchos no tienen a Kiki, entonces Yona aquí pues cae bien. Pero igual si tienen a Kiki, pues preferiblemente mejor poner a Kiki, ¿no? Y pues nada, chicos y chicas, eso es todo por mi parte. Espero esta guía les haya servido. Ya saben que en el canal tenemos más videos
de guías y demás, videos divertidos y todo. Y pues nada, chicos y chicas, nos vemos. Yo me retiro, soy Kona, y esto fue Ideas Internet. Adiós.